Información, la Cámara Segunda de lo Penal declaró improcedente la demanda del presidente del Partido Arena, Gustavo López Davison, contra el presidente de la República, Nayib Bukele, por supuesta difamación y calumnia. Según los magistrados, es la Asamblea Legislativa y no ellos a quien corresponde iniciar un proceso de antejuicio contra el presidente de la República. El líder tricolor demandó a Bukele luego de que éste lo acusara de hurtar armas de la Fuerza Armada y de estafar al Estado a través de una de sus empresas.